Iniciando con el tema que tenemos el día de hoy, un tema pues serio de alguna manera, porque pues todo mundo nos hemos enterado por las noticias de las estas noticias que salen y que nos llaman la atención cuando niños son agredidos, son violentados en las escuelas, y uno dice, pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Y no nada más en este asunto de echarle la culpa a qué está pasando en las escuelas, sino qué está pasando como sociedad, porque de alguna manera esos niños vienen de casa y tienen una familia, disfuncional o no, no lo sé, pero vienen de casa y van con eso que están creciendo en casa a las escuelas, y ahí es donde también está surgiendo este problema llamado bullying. Si mal no recuerdo, la nota que más ha sacudido, la última de las notas que más, ahora sí que corrió y llamó mucho la atención, fue lo sucedido hace más o menos un mes, en mayo, si no me equivoco, un niño que murió en Tamaulipas, precisamente por este asunto de la agresión que sufrió por parte de sus compañeros, que le hacían como tipo columpio, y que a consecuencia del traumatismo que recibió, pues, en su cabeza, pues, perdió la vida este niño llamado Héctor Alejandro. Vamos a escuchar alguna de esta nota, algo de esta nota que estuvimos escuchando hace unos meses, hace un mes más o menos, para iniciar el programa. En la última hora de clases, mi hijo fue agredido por 4 muchachitos. Le hicieron el llamado columpio. ¿Qué es el columpio? Es agarrarte de los pies, te agarro de las manos, te meso y te aviento al piso. Se lo hicieron 2 veces. Cuando lo aventaron la primera vez, mi hijo le decía a la maestra: maestra, apláquelos. Maestra, dígale que ya no me moleste. Dígales que ya no... que ya no me lastimen. La maestra siguió revisando un cuaderno. Nunca le prestó el auxilio a mi hijo. Claro que hay responsabilidad por parte de la escuela, por parte de la subdirectora, de la maestra, de los prefectos, de todos, todos tienen responsabilidad. Y así empezamos el programa. Si tu hijo o tu familiar hace bullying o acosa a un compañero, ¿tú qué haces? Estoy hablando de que si tu hijo acosa a un compañero, no que si es acosado. ¿Cómo responderías a esas quejas a lo mejor que te llegue de que sabe que señora, su hijo está molestando a otros? ¿Qué harías? Porque también nos llega la pregunta de que qué harías si tu hijo es víctima de bullying, pero también volteamos a la otra parte, ¿cómo responderíamos? Quiero dar la bienvenida aquí en el programa a la señora Alma Angélica Ureña, asesora de padres de familia. Estás en la asociación, ¿verdad? También. Sí, somos asesores de la Asociación Estatal de Padres de Familia. Alma Angélica Ureña, gracias por estar con nosotros. Gracias. Por parte de, representando pues a la Asociación de Padres de Familia del Estado de Jalisco. También teníamos invitada, yo espero que llegue y se sume al programa, pero la invitación fue abierta para darle voz también por parte de la Secretaría de Educación Jalisco a María del Refugio Ruiz Moreno, quien es directora de la unidad de mediación. Ojalá llegue. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con el tema. 2:21, 3122-1190, 3647-1883. Por redes sociales también nos puedes hacer llegar tu comentario por @magazine1040, que es el Twitter de este programa, o el Facebook de Radio Mujer, Mujer el Sexto Sentido. También si quieres entrar a la sala de chat en la página de internet, en el cuarto de Magazine, en la sala de Magazine, ahí esperamos tus comentarios. Te preguntaba que tú qué harías si te dicen que tu hijo o algún familiar, sobrino, están reportándolo como que está acosando a otra persona o a sus compañeros, pues, ¿qué harías tú como adulto? ¿Qué harías con ese infante que está sabiendo que pues es tu familiar, quizás tu hijo, y dices, bueno, ¿cómo respondes, no? Hasta ante este problema que te están reportando. Alma Angélica Ureña, asesora de padres de la Asociación de Padres de Familia, está con nosotros, y me gustaría primero que pues nos enmarcaras en este asunto del bullying que hace y dónde denunciar. Ustedes como presidente, bueno, como Asociación de Padres de Familia, ¿cómo han visto este problema? ¿Cómo están trabajando aquí en Jalisco? Porque bueno, sabemos lo que es el bullying, sabemos que no nada más exclusivo de Jalisco, sino está en a nivel nacional. No sé cómo andan otros a nivel internacional. Y sabemos también que no es exclusivo nada más de ciertas zonas, claro, o de clases bajas,
y en las altas no pasa nada, se da en todos lados. ¿Qué han observado ustedes? Mira, primero, hacer hincapié en que es un problema que sí nos preocupa. Hay muchos programas que tiene la Secretaría de Educación Pública, que tiene el DIF, que tiene la Fiscalía, que tienen varias instancias para que se han estado preocupando por este fenómeno bullying. La Secretaría de Educación Pública tiene un área donde se atienden las denuncias, que está la señora Cuquita, que es importante porque ellos, los padres de familia, tienen la confianza de poder denunciar algún tipo de acoso, de violencia en contra de sus hijos, que se le da seguimiento al problema que se reporta. Pero a nosotros en sí nos preocupa no uno ni la cantidad, si son muchos o son pocos. Con un caso que se dé es preocupante. Entonces, la Asociación Estatal de Padres de Familia lo que hace es todo lo que podemos manejar que sea preventivo, que no tenga que llegar a la denuncia a las instituciones, ¿no? A que ocurra el hecho. A que ocurra el hecho, porque podrá ser leve, podrá ser muy grave, podrá ser irreversible, como en el caso de Tamaulipas. Entonces, a nosotros nos preocupa no la cantidad de casos que bajaron en un año de trabajo. Todos tenemos que participar para bajar esas estadísticas, pero tenemos que trabajar más porque ya no suban a la... Obviamente no es a corto plazo el trabajo que se haga preventivo, pero sí es importante que hagamos algo porque no ocurra, porque no llegue al padre de familia a tener que ir a denunciar a la fiscalía o a la secretaría un hecho de este tipo. Eso es lo que está haciendo la asociación, tratar de hacer conciencia entre los padres de familia. El problema, los riesgos que se corre visitar escuelas. ¿Cómo se acercan a los padres de familia ustedes? Por medio de las mesas directivas. Las mesas directivas convocan a sus padres de familia de cada escuela y entonces buscamos el área que nos pueda dar una asesoría, algún psicólogo, alguien que nos pueda dar una plática que tenga la especialidad o que tenga la forma de dar una asesoría directa al padre de familia cuando presente algún caso, que tenga la confianza de denunciar. Nosotros le apostamos a la cultura de la denuncia. O sea, si ya sucedió el hecho, si ya lo conoces, si ya sabes que tu hijo tiene un problema o que alguien tiene algún problema, que lo denuncie, si no, no se va a poder erradicar nunca. Cuando hablas de mesas directivas, ¿te enfocas nada más a escuelas públicas o también privadas, a todas? Escuelas públicas y alguna que otra privada que sí nos piden asesoría, pero generalmente las escuelas privadas tienen ellos su propia estructura, donde ellos tienen un psicólogo, donde ellos tienen forma que no les quita gravedad cuando sucede en casos de bullying, pero ellos tienen una propia estructura y se les brinda apoyo cuando lo requieren, ¿verdad? Muy bien, quiero agradecer también la presencia de María del Refugio Ruiz Moreno. Ella es directora de la Unidad de Mediación de la Secretaría de Educación Jalisco. ¿Te conocen o te llaman como Cuquita? Te voy a llamar también Cuquita yo. Sí. ¿No importa? Sí, no importa. Cuquita, a sus órdenes. Buenas tardes. Ahora sí ya me queda lo de Cuquita, por la edad. No. Chiquilla, Cuquita se imaginaban una persona ya adulta mayor. Ahora ya soy una adulta mayor, soy abuelita. Pero sí, a tus órdenes. Una abuelita muy joven, ¿eh? Gracias. A ver, Cuquita, platícanos tú cómo estás al frente de la unidad de mediación. Primero, te iba a decir a dónde recurrir, pero antes primero ponme en un contexto, pongámonos en el contexto. Ustedes, tú que representas esta parte de Secretaría de Educación, ¿cómo están viendo este problema aquí en nuestro estado y a raíz de cuándo, de cuándo se empezó a iniciar esta unidad de mediación? Que me imagino que para eso es, para estar mediando entre las escuelas y los padres de familia, ¿no? Sí, pues antes que nada, muchas gracias, gracias por la invitación y sobre todo, qué bueno, pues que aquí participar pues con los padres de familia, porque pues hay que dar certeza. ¿Por qué nace? ¿Por qué nace esto primeramente? Bueno, el señor gobernador Jorge Aristóteles Sandoval encomendó a nuestro secretario Francisco Ayón el buscar la manera de tratar de erradicar esta violencia que nos está preocupando y ocupando también en las escuelas.
bueno, pues empezaron a trabajar con mesas de padres, mesas de la Secretaría de Educación, mesas con las distintas secretarías que trabajan hoy intersectorialmente, y así también con medios de comunicación. Damos un resultado en donde hoy este programa que se está llevando en Jalisco desde el mes de septiembre, sí, es punta de lanza a nivel nacional. ¿Por qué punta de lanza? Porque somos ejemplo. Ejemplo porque todo lo que se ha dictado a nivel nacional, pues es precisamente lo que nosotros hemos estado haciendo a partir del mes de septiembre. Ahí nace precisamente la unidad de mediación. Esta unidad de mediación que da atención inmediata, por lo menos dentro de los 5 días después de la denuncia, se está mandando a donde debe de ser. Este programa es intersectorial porque no nada más es de educación. Este programa es de seguridad, por eso entra la fiscalía, es un programa donde tiene que estar preocupada y ocupada la familia. Bueno, pues está el DIF. Este programa también, lógicamente, es un entra a la Secretaría de Salud porque es un problema de salud y de seguridad, de desarrollo social. ¿Por qué? Porque la semillita que está en el vientre, que es ese bebé que viene, ¿sí? Así como el adulto mayor, el que sufre discapacidad, bueno, pues tiene que preocuparse y ocuparse de esta secretaría, y por lo tanto, en el caso de los menores, en el caso de los niños, pues con mayor razón, porque hay niños que sufren discapacidad, claro, niños que tienen enfermedades o qué sé yo. Pero también está unido la Secretaría, la Dirección de la Juventud, la Dirección de la Mujer aquí en Jalisco. ¿Por qué? Porque pues es un problema que le llega al dolor de una madre, ya sea porque su hija sea violentada o en su defecto, bueno, pues también que haga alguna violencia. Pero también la sociedad civil. La sociedad civil está sumada a las universidades públicas y privadas porque es un problema de todos. Es un problema donde familia, escuela, sociedad y gobierno tendrá que trabajar. Y sobre todo medios de comunicación, que por lo tanto la felicito porque es un tema, no nada más de unos cuantos, es el tema de todos y que requiere precisamente de ese apoyo, de esa ayuda y que de esa información. Información que tiene que llegar a cada uno de los hogares, porque le voy a decir algo. La sociedad sin el gobierno no puede hacer nada, pero el gobierno sin la sociedad civil tampoco puede hacer nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar de la mano, coadyuvar en este asunto y verdaderamente acercarnos a quienes están manejando este tipo de labores preventivas para poder lograr algo beneficioso para el Estado. Cuquita, Alma Angélica, vamos a ir a la pausa comercial y ahorita regresamos con más del tema. Yo hablando de bullying, ¿qué hacer y dónde denunciar? Claro. 2:34 PM, estamos de regreso y hablando de qué hacer y dónde denunciar los casos de bullying que puedan ocurrir, y conociendo sobre todo, bueno, qué podemos también aportar nosotros como padres de familia. Si tú tienes hijos, enterémonos y pasemos la voz y hagamos esta red entre todos de educarnos y de pasar esta cuestión de, porque tiene mucho que ver también con valores, con cuestiones de respeto, con cuestiones de equidad. Y sobre todo el respeto, la ética también, ¿no? Ese tipo de cosas, ojalá también podamos platicarlas con la amiga, en el club de amigas, con las vecinas, con los padres de familia también ahí en la escuela, con el maestro, acercarte y ver cómo están trabajando todo esto, porque tenemos que combatirlo, si no, esto nos va a sobrepasar y no quiero decirles cómo se va a convertir en una barbarie, no va por ahí. Hablando sobre la pregunta que les hicimos ayer, la producción desde ayer estuvo en redes sociales, preguntando esta cuestión de que si tu hijo o sobrino hace bullying o acosa a un compañero, ¿tú qué harías? Alguno de los comentarios que nos estuvieron llegando es, por ejemplo, Oscar decía, me analizaría primero yo vería las áreas de oportunidad que hay que trabajar en la casa, en familia, los valores, de ahí parto para trabajar con el niño y creo que todo comienza en casa. Alondra, por ejemplo, dice, primero me daría vergüenza yo misma porque he fallado por el hecho de que algo no está bien en casa para que reaccione así. Segundo, hablaría con él. Tercero, pediría ayuda profesional. Sería algo muy triste que la personita que amo lastime a otro solo por algún problema de casa y no hay o no haya comunicación y confianza. Por eso es importante hablar y escuchar, seguir con valores en la casa. Son algunos de los comentarios que nos estuvieron llegando y aquí tengo más y se los voy a comentar en un momento más. Pero bueno, hablando y siguiendo con este tema del bullying, yo le preguntaría a Cuquita, bueno, sí se creó una unidad de mediación, pero ¿qué están haciendo y cómo reaccionar ante un caso de bullying, un padre que descubre o le dice a su hijo que está siendo violentado, ¿no? Bueno, ahí es en donde queremos despertar las conciencias.
La denuncia y la prevención es lo único que va a parar la violencia escolar, no hay otra. Esto es básico y esto lo quiere el gobierno del estado de Jalisco y esto lo queremos la sociedad civil a final de cuentas. Yo quiero decirte que por desgracia a veces el miedo, el desconocimiento, el pensar en el qué dirán a nuestros padres de familia les evita levantar la voz. Yo les quiero exhortar y les quiero comentar, y es cierto lo que acabas de decir, hay que comentarlo con los amigos, con los vecinos. Todos tenemos que darnos la mano y todos tenemos que comentar al respecto, pero no lo malo que está sucediendo, sino lo bueno que podemos hacer. Esas prácticas de prevención, el estar, por ejemplo, vigilantes en nuestras escuelas, el estar participando, el estar de la mano con nuestros maestros. ¿Qué sucede? Hace rato lo comentabas. O sea, hoy nuestros niños les gritan a los padres, les los golpean, ya no se diga a los pobres maestros. Sí, está habiendo una generación de niños sin límites. Exactamente. Por cuestiones de atención de los padres de familia, mira, mamá y papá, ¿eh? Sí, las conductas laxas y permisivas. Y sí, le voy a abundar aquí. Las conductas laxas y permisivas de nosotros como padres ha dado como consecuencia a niños que no tienen límites, niños que quieren salirse con la suya de inmediato. Y lógicamente yo creo que, bueno, somos generaciones de gentes, hombres o mujeres que fuimos educados, ¿verdad? Y que somos producto de buenos maestros, porque no todos son malos. Así como hay malos maestros, también hay malos padres de familia. Así como a veces tachamos que hay maestros violadores, también hay padres biológicos que violan a sus hijos. Así como hay padres que llevan a sus hijos a la prostitución, hay padres que los meten al narcomenudeo. ¿Qué te puedo decir? Entonces, así, pero somos malos buenos. Y como somos malos buenos, entonces tenemos que empezar a tener prácticas de prevención. ¿Desde dónde debes de comenzar? Desde tu casa. ¿De dónde viene la violencia? Desde casa. Mira, si este chico sufre de violencia intrafamiliar, de violencia sexual en su casa, de violencia en adicciones, y me ve borracha a mí, tirada, sí, como madre de familia o al padre, drogándose, qué sé yo, pues ¿tú qué crees que va a hacer? Lo mismo, ¿sí? De violencia a lo mejor social, porque desgraciadamente no educamos a nuestros hijos en el respeto, a la tolerancia, ¿sí? A esa justicia, legalidad. Entonces, ahí en casa, desde tu trinchera, puedes comenzar a hacer cambios. Y eso no nada más en la violencia escolar, en cualquier cosa. Te puedo dar un ejemplo, la telecología. Empieza a ahorrar el agua, empieza a ahorrar la luz, empieza a separar tu basura. Créeme que desde ahí, desde casa, puedes lograr grandes cosas. Uh-huh. ¿Qué va a suceder? Llevas este niño que a lo mejor sufrió violencia sexual por parte de su cuidador, del tutor, del padre de familia, del padrastro, ¿sí? O de las mujeres también, porque también nosotros cometemos este tipo de violencias. ¿Qué crees que va a ir a hacerlo? A replicarlo a la escuela. Si yo estoy viendo que golpean a mi madre, si yo estoy viendo que mi madre también golpea a mi padre, pues es una violencia que voy y replico. Sí. Entonces, por lo tanto, sociedad, despierta. Necesitamos el apoyo de nuestros gobernantes. Podrán haber los mejores programas. Tenemos un excelente programa hoy. Pero ese programa no va a funcionar si en casa no se empiezan a tomar medidas. El abandono en el que están nuestros hijos hoy, con esas nanas que son la televisión, los juegos de video, nuestros hijos piensan con los pulgares ya, ¿sí? Ese internet que es maravilloso, pero tiene que ser vigilado, porque en el internet hay páginas en donde te enseñan a matar, ya no te voy a decir de qué. Sí, te enseñan a cómo te suicides, te enseñan la pornografía. Caray, eso está ahí. Pero ¿en dónde estás tú? O sea, no nada más des esas nanas para que no tengan vigilancia. Simplemente hasta la televisión no pagada, o sea, porque hay la televisión por cable, pero la no pagada tiene mucha pornografía. Las madres están absortas en las novelas, que son una porquería que te enseña lo que me dicen los niños en las escuelas. ¿Sí? Yo quiero ser narco, quiero ser sicario, no, quiero ser la novia del narco, del sicario. Pero ¿sabes qué? Dice, le digo yo, ¿pero por qué? Mejor abogado, doctor, maestro, policía. No, si de todas maneras me voy a morir, yo prefiero vivir a todo dar, porque eso es lo que le vendemos, es la imagen que vendes. Medios de comunicación, tendremos que ponernos las pilas, porque definitivamente sí estamos vendiendo porquería, esa porquería que nuestros hijos están envenenando. Y te digo, no podemos hacer. ¿Por qué la unidad de mediación? Bueno, esta unidad de mediación, volvemos, atendemos
inmediatamente esta situación, tratamos de buscar ese arreglo de los de las partes entre niños, entre quizás la violencia que se puede despertar de maestros a alumnos o alumnos a maestros, de maestros a alumnos, se llama currículum oculto, y la violencia que también se despierta de padres de familia. O sea, si yo, por ejemplo, llamo a la unidad de mediación para reportar al 01800 SUMAPAZ. Sí. Ajá, vamos a estar repitiéndolo ahorita, 01800 SUMAPAZ, que SUMAPAZ es el teléfono. El 01800-786-2729. Si yo llamo ahí y digo, bueno, es que mi hijo me reportó que un niño lo está molestando, ya llegó a lo mejor con un moretón, ya no me gustó. Yo hablo primeramente ahí a la unidad de mediación, ¿y ustedes qué hacen? Mira, yo creo que ahí vamos. ¿A la escuela? Ahí tenemos que ver, tenemos autoridades escolares. Lo primero que tienes que hacer es primero, como hijo, reportarlo a tu maestra. Si tu maestra no te hace caso, está la directora. Si la directora ya no te hace caso, de inmediato, ya no esperes más. Pero hay que diferenciar la violencia escolar o lo que es el fenómeno bullying, ¿sí? Lo que es el acoso escolar, que lo reconocemos así ahorita en México, porque hay que quitarle esa fuerza. La fuerza de la palabra bullying le ha dado una cuerda enorme a problema, ¿sí? Porque desgraciadamente como mexicanos inmediatamente imitamos los que no nos pertenecen. Sí, claro. Esta palabra es acuñada en Europa y nosotros vamos a reconocerla así. Bueno, el fenómeno bullying que nosotros reconocemos es un fenómeno que es repetitivo, constante, ¿sí? Que va a hacer daño, que somete a su víctima. Ese es. Y no esperes un año escolar, ¿eh? No lo esperes para reportarlo. Eso es, este fenómeno se puede repetir en la misma semana y en esa semana pide un grito de ayuda. Porque hay niños que sí, por eso llegan a las prácticas como el cutting, por eso se autolaceran ellos mismos, arrancándose las uñas, cortándose el cabello, cortándose partes de su cuerpo, por lo mismo, porque a veces son gritos desesperados, que padres, pues yo digo, ¿en dónde estás, no? Que no te das cuenta que tu hijo llega moreteado o que tu hijo llega cortado, claro. Porque digo, eso es evidente. Entonces, bueno, esa es una. Dos, cuando ya tienen la necesidad de reportar a la línea 01800 SUMAPAZ. O sea, que no me hicieron caso en la escuela. No me hicieron caso en la escuela, ya sea hasta por violencia de parte de los maestros, nosotros inmediatamente receptamos esa llamada. Esa llamada es investigada, porque también, vuelvo a repetir, no todo es violencia, no todo es un fenómeno bullying. A lo mejor yo tengo derecho de enojarme contigo, porque yo te dije que mi madre era alcohólica y tú fuiste y lo repartiste en la escuela. Entonces, ahí yo me levanté en armas y a lo mejor cometo una conducta violenta que también va a ser castigable, sí, pero lógicamente no es bullying. Esto es una conducta violenta que te puede llevar quizás hasta el hospital, porque pues hoy mujeres y hombres ejercen una fuerza brutal pues en la violencia. O te puede llevar a que simple y sencillamente no te vuelva a dirigir la palabra, que también es una forma de violentar. Sí, claro. Una forma que está considerada como el fenómeno bullying, el hecho de excluirte, el hecho de no volverte a llamar, a tomar en cuenta. Cuquita, me quedo aquí para ir a la pausa comercial y regresamos con más. Sí, adelante. Dos de la tarde con 49 minutos. Este tema del bullying es un poco complicado, porque ahorita hablábamos fuera del aire. Yo me pongo como mamá de familia, yo tengo un niño en kinder, afortunadamente todavía no he tenido este tipo de cosas y espero no tenerlas, pero me pongo a pensar y me pongo en lugar de, por ejemplo, si mi niño llega y lo veo o observo que de repente, no sé, ya no quiere ir a la escuela, o que es lo que también refieren a veces, ¿no? De que, no, es que ya no quiero ir a la escuela, ¿por qué? Pues porque no, porque empiezan a inventarse que les duele la cabeza, porque realmente ese niño está siendo acosado. Y hoy te hablábamos fuera del aire con Alma Angélica, asesora, hay una asociación de padres de familia, que generalmente el niño ya cuando le cuenta a la mamá, ya es porque trae una, difícilmente le cuenta la primera, ¿no, Alma? Sí, es lo que sí, claro. Ya trae, o sea, algo. Es que el niño se siente, lo amenaza. Amenazado. Sí. Y le cuento a la escuela, sí, a la maestra, porque entonces los niños me van a decir que chismoso y que chilleta. Sí, ¿no? Y al papá no le cuenta por temor a que el papá vaya a hacer algo que luego repercute en el niño. Entonces, es muy difícil, poder, nosotros como padres de familia, casi, pues yo por eso le apuesto tanto a la participación social. Sí. En la nueva reforma educativa, en la reforma educativa, habla mucho y hace mucho hincapié de la participación social. Si no va el padre de familia a la escuela, si no te involucras en la escuela de tus hijos, no precisamente en cómo los estés formando tú en tu casa o en el tiempo que les dediques a tus hijos en tu casa. Sí. Porque en tu casa tus hijos son unos.
y en la escuela son otros. Ah, porque a veces luego los padres se sorprenden, ¿eh? Claro. Mi hijo me está... O voluntaria, voluntaria o involuntariamente, tus hijos son otros en la escuela. Obligados, sí. O porque se sienten liberados de la presión de su casa. Entonces, cuando llegan a darle la queja al padre de familia, el padre de familia no cree capaz a su hijo de tal o cual cosa. Entonces, desgraciadamente, muchas veces el magisterio está desprotegido en ese aspecto de poderle comprobar al padre de familia que el niño no es, porque tienen ellos, son los principales visores de la conducta de un niño. Cuando llaman al padre de familia, no es cierto, mi hijo no es así, y lo defendemos, es lógico, son nuestros hijos. Pero cometemos un error grave porque no vamos a ver en qué situación está mi hijo, cuáles son sus amigos de mi hijo, porque los amigos de mi hijo adentro de la escuela son diferentes a los amigos que tiene afuera de la escuela. Porque adentro puede tener al amigo que él quiera o juntarse con el que él quiera, pero afuera los controlo yo, los vigilo yo como madre de familia, adentro no. Entonces muchas veces el tiempo de hora de clases es suficiente para que el niño cambie su conducta y su pensamiento y todo lo que, la esencia. Están muy, perdón, muy pobres de valores, que eso sí nos corresponde a los padres de familia. Trabajamos hace 2 años en el Congreso, donde se hicieron las reglas de conducta. Trabajamos derechos humanos, la asociación estatal, el sindicato, el sindicato, el Congreso, la Secretaría de Educación. Todo dentro. Donde pusimos y propusimos reglas de conducta, que es un documento que fue criticado que porque está muy incompleto, pero bueno, ¿por qué no lo practicamos? Sí, lo ya menos, fue el inicio. Por lo menos ahorita hay algo y en eso es lo que sí, yo quiero también por ejemplo, decirles. Que hay un, ya llegó a las escuelas. A partir de este año, nosotros nos ha tocado, nosotros tenemos el cuidado de visitar a las escuelas y pedir un reglamento escolar. En ese reglamento escolar este año, o sea, el próximo reglamento que se dé a conocer, casi todas las escuelas que hemos visitado están enmarcadas en las reglas de conducta. Eso es bien importante porque a pesar de que criticaron el documento, porque fue un documento que le faltaba mucho, pues era el sí primero falta, que se hacía. Mucho. Sí, sí le falta, pero no lo practicamos. Pues, es un principio, por lo menos lo logramos, sí, porque no, sí, tengo pero, por seguro que el gobernador hubiera salido sin tenerlo arriba. Sí, por pero lo menos pero lo sacó. Pero mira, si es pobre o no es pobre, nosotros no podemos calificar un documento si no lo ponemos en práctica. Se sacó un documento donde me dice cuáles son las reglas que debo de manejar en una escuela, cómo me debo de integrar a estas reglas como padre de familia. Y no las ejercemos y criticamos, entonces sabes que primero las ponemos en práctica. Así y si es. No funcionan las critico y las soluciono, propongo, hago algo para solucionar respecto a las experiencias pero si tenemos que tenemos. Algo con lo cual se entonces, defienden hoy este año directivos. ya los reglamentos están en ese tenor, uh-huh. Ya están hablando de las reglas de conducta que es importante porque es sana convivencia. Esto que te platicaba de la secundaria 31 es una escuela de alto, en una zona de alto riesgo, ¿verdad? En Guadalajara, está en la colonia El Betel. Y están aplicando un modelo, me dice el director. El director agarró a todo el personal y les dijo, la reforma educativa nos habla de otro arete, otro apellido que tiene la educación. Ya no nada más es obligatoria y gratuita. Ahora también tiene que ser de calidad. Y para que mi escuela, en una zona de alto riesgo, mi educación y de mis niños sea de calidad, tenemos que conocer el entorno escolar. ¿Cuál es el entorno? Pandillas y pandillas y pandillas. Y familias disfuncionales, seguramente, claro. ¿No? Muchas funcionales y muchas preocupadas porque conocemos a los padres de familia, pero el director que dijo cero tolerancia. Y cero tolerancia, y se les explicó al padre de familia por qué, al alumno por qué, y a los maestros por qué. Sí. Y funcionó perfectamente bien, en una zona de alto riesgo, increíblemente funciona. ¿Por qué no hacerlo? Porque si no son sea, escuelas que no se sienten abandonadas de las autoridades. ¿No se ha pensado en aplicar este modelo en otras escuelas? No, lo estamos aplicando. ¿Quita? A nivel estado es cero tolerancia, esa es instrucción de nuestro secretario de Educación, Francisco Ayón López, hay cero tolerancia. Esto es una recomendación para los padres de familia, la violencia escolar no es juego, esa es parte también fundamental de nosotros y que sí tenemos que implementar más y más capacitación.
dentro de, de los ejes que se están manejando de Suma por la Paz, es uno de ellos es la capacitación escuela por escuela. Oye, Cuquita, dentro de la Suma por la Paz está la Comisión Estatal de Derechos Humanos, claro, que nos sí, está claro, apoyando con capacitación, y ya se integrará también el Instituto de Justicia Alternativa con lo de mediación. Aquí la cuestión es, a veces, digo, ya es lo que también se preguntan aquí por el chat, las que nos están escribiendo por el chat, y es cuando escuchamos este tipo de situaciones donde un niño es agredido, donde hay casos de bullying en escuelas, y dicen, ¿y los maestros? Claro. Bueno, también, claro, también los maestros, vuelvo a repetir, ¿no?, que la omisión, la sordera, sí, el hecho, o sea, de el hecho de que se vayan al break, en el recreo. Pues, el desconocer no les exime de la culpa y no les está eximiendo, porque ya de hecho el secretario a final de cursos habrá una rueda de prensa en donde él dará los números gruesos de lo que ha sucedido, lo que se ha atendido y lo que se ha castigado también en parte de lo que son los maestros. Pero, en el caso de los menores hay que entender que hay edades, tenemos una ley de integral, claro, de justicia para adolescentes, en donde, pues bueno, hay menores que pueden cometer ciertas faltas, aunque sean graves, muy graves, y que no pueden ser ellos manejados como adultos, sí, claro, porque lógicamente, pues menores de 12 años no son sujetos ni siquiera a tratamiento, sí, de 12 a 14 años son sujetos a tratamiento, y de 14 a 18 son sujetos a retención. Pero aquí la ley de justicia alternativa que estamos manejando, yo soy mediadora certificada, por lo tanto, con esto estamos intentando darle certeza y legalidad. Cualquiera de estos asuntos se puede subir. Fíjate que es muy importante lo que dice Cuquita, de todo lo que se está haciendo, pero ¿sabes qué? El trabajo que hacemos en la asociación es trabajo de campo. Nosotros nos vamos y nos metemos a veces sin saber que hay un problema. Así lo estamos Entonces, haciendo nosotros. Entonces, vas, te metes a la escuela y lo hacemos con mucho amor a la camiseta, porque yo no sé cómo le hacemos para hacer lo que hacemos, ¿verdad? Porque atendemos escuelas en todo el estado y nos cuesta a veces mucho trabajo desde los recursos y, o sea, infinidad de cosas que pasamos, pero lo hacemos con amor a la camiseta. Y las experiencias que tenemos y lo que vemos que hacemos en equipo es el mejor resultado que tenemos. La reforma educativa, criticada también por muchas personas, la reforma educativa, desde mi punto de vista como padre de familia, sí nos va a favorecer, porque va a elevar el nivel de calidad de los maestros. Claro, a partir de que se inició de que se publicó la reforma, ha habido mucho control en que ya no pueden faltar los maestros tan fácil, ya tienen más responsabilidad, sí, frente al grupo. Los maestros saben, son profesionales. Se les había dejado, pero son profesionales, muy buenos maestros ahí en el estado. Alma y Cuquita, sí, se me acaba el tiempo. Yo de entrada quiero decirles que este programa está abierto para cuando ustedes quieran proponer hacer una segunda parte, para cuando quieran hacer un comunicado para las familias, sí, para la sociedad. Gracias. Pero sí quiero recalcar y dejar muy en claro que se tiene que, si ya, trabajar en casa, sí ya lo sabemos, pero y asumir la responsabilidad como padres de familia, claro, pero si estamos enterados de que está sucediendo algo, no lo duden, por favor, no lo denuncien. Duden, que denuncien. Claro, ¿a dónde claro llamar? 01800-786-2729. Denos la oportunidad de demostrar que hay un cambio en este gobierno, que podemos trabajar y que sumemos todos por la paz. Y también nosotros les damos el teléfono de la por asociación, favor, que es el 3632-3787. Y el 333-171-2219, que pueden hacer las denuncias, que nosotros somos el vínculo entre padre de familia, que a veces no sabe a dónde acudir, con la autoridad correspondiente. Entonces nosotros les enviamos. Esto es trabajo en equipo. Pues les agradezco mucho a las dos. Muchas gracias y buenas tardes.